¿Cómo les va? Muy buenos días. Les doy la bienvenida de parte del señor jefe de la base Infantería de Marina Baterías, el capitán de navío Infantería de Marina, don Diego Queiruga, y de parte de todo el equipo de trabajo del Museo Histórico de Infantería de Marina. Mi nombre es Patricia y bueno, los invito a pasar a nuestro museo, al área de recepción, para luego después disfrutar un breve recorrido histórico por cada una de nuestras salas. Adelante. Este museo forma parte del complejo histórico de la base de Infantería de Marina Baterías. Nosotros nos encontramos a 14 kilómetros de la base naval Puerto Belgrano, a 15 kilómetros de la ciudad de Punta Alta, que es la ciudad que alberga todos los componentes culturales que brinda tanto la base naval Puerto Belgrano como la base de Baterías, y a 40 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros aquí en este museo atesoramos y custodiamos el legado histórico cultural heredado de aquellos viejos precursores de la Infantería de Marina que dieron origen y trascendencia a este componente naval. El patrimonio que nosotros aquí atesoramos, del cual todos somos parte, no solamente muestra la historia de sus comienzos de la Infantería de Marina, sino que también nos involucra en la historia de nuestra patria. Porque si bien la Infantería de Marina se creó un 19 de noviembre de 1879, fue a comienzos de la historia de nuestra nación que ya había infantes de Marina desplegando su espíritu patriótico en nuestros territorios y defendiendo nuestras costas. Este museo comenzó a funcionar a partir del año 1975. El primer edificio donde se emplazó fue la casa número 1 de esta base Baterías, a unos pocos kilómetros de aquí. Esta casa fue construida en la década del 30 ante la gran necesidad de vivienda que exigía todo el proceso de poblamiento que vivenciábamos por aquel entonces. El museo comienza a funcionar en este edificio a partir del año 2002, tomando como referencia histórica que funcionó aquí por muchos años nuestro comando de Infantería de Marina, precisamente hasta el año 1997. Los invito a recorrer entonces cada una de las salas. Vamos a comenzar por el sector de los escudos. Si continuamos el recorrido por nuestro museo, vamos a encontrarnos con la sala de personalidades relevantes. Tenemos
en este extremo de la pared, el retrato del teniente de navío Cándido de la Sala, que Infantería de Marina lo toma como el primer héroe infante de Marina caído en combate durante la invasión inglesa de 1807. Continuamos recorriendo las salas de nuestro museo. En este momento estamos en la sala de pabellones y gallardetes de las distintas unidades de Infantería de Marina. A lo que llamamos las salas de las cinco arcadas. Nosotros mostramos a través de las salas de las cinco arcadas toda la temática de Malvinas. Puesto el pabellón de las Islas Malvinas, arriado de Puerto Argentino el 2 de abril de 1982 durante la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos en la sala de material inglés capturado. Es decir, una vez que se consigue la rendición del gobernador y de los distintos Royal Marines, que el 2 de abril de 1982, que se toma prisionero a los ingleses y se comienza a capturar todo el material que ellos poseían en ese momento, tanto armamento como indumentaria, distintos materiales de equipo de campaña y también esta moto que pertenecía a un Royal Marine que cumplía funciones de cartero. Islas Malvinas. Aquí nosotros exponemos a través de distintos objetos museables la participación de todo el componente de la Infantería de Marina durante la etapa de defensa de las mismas.
Aparte de este recorrido histórico, también está el sector de la agrupación de comandos anfibios que tuvo una participación muy importante durante la recuperación de las Islas Malvinas, particularmente durante la operación de desembarco. Este es el kayak con el que se aproximan dos comandos anfibios de Infantería de Marina hacia Playa Verde, ese 1 de abril de 1982. Estos dos comandos anfibios luego desembarcan en las Islas Malvinas ya para continuar su travesía por tierra. De la sala de las cinco arcadas, como así nosotros las denominamos, tenemos también el sector del batallón de Infantería de Marina número 5. Este batallón también tuvo una actuación destacada durante la etapa de defensa de las Islas Malvinas, ya que fue este batallón que estuvo peleando hasta último momento, defendiendo la primera línea en las Islas Malvinas, y de hecho fueron los últimos en replegar hacia Puerto Argentino. Aquí podemos apreciar distintos elementos utilizados en aquel momento por nuestros infantes de Marina del batallón número 5, como material de equipo y campaña, indumentaria, casco, mermitas. Finalizando con la temática Malvinas, nos encontramos en la sala a la cual denominamos Murieron por la Patria. Esta sala tiene una finalidad muy importante desde el punto de vista humano, que nos involucra a todos como responsables en cierta medida de esta historia de la guerra de las Islas Malvinas. Nosotros a través de esta sala rendimos honor y homenaje a cada uno de nuestros caídos. Estamos en la sala de armamento antiguo. Lo que podemos apreciar en esta sala son distintos armamentos, distintos tipos de armamento, ametralladoras de distintos modelos. Thank you.
este momento estamos en el hall central del Museo Histórico de la Infantería de Marina. Digamos que es el punto final de todo este paseo histórico que comenzamos hace unos pocos minutos desde el área de recepción. Este es el sector donde mostramos distintos elementos de equipo y campaña que corresponden a distintas épocas. Queremos mostrar con este sector un poco la evolución histórica de la Infantería de Marina y un antes y un después de esta etapa de modernización que comienza a partir del año 1997. Llegamos al punto final de este pequeño itinerario cultural que ofrece, que brinda nuestro Museo Histórico de Infantería de Marina, y como parte del quehacer actual de este cuerpo tenemos aquí el gran mapa que muestra las distintas misiones de paz que realiza nuestra Infantería de Marina más allá de las fronteras, prestando apoyo a otros países con la finalidad de contribuir con la paz mundial. ¿Conocieron a través de este museo la historia desde sus orígenes de la Infantería de Marina, componente naval de nuestra Armada Argentina? Ahora los invito a incursionar por la historia de la base de Infantería de Marina Baterías, que es la unidad más antigua de este cuerpo y que lo transfiguramos a partir de las baterías históricas. Buenos días, soy el suboficial principal Rodríguez y les doy la bienvenida a lo que es el Monumento Histórico Nacional. Este Monumento Histórico Nacional fue declarado en el año 1961. Este es parte de lo que fue el sistema defensivo, lo que era el puerto militar. Cuando comienza la construcción del puerto, allá por 1898, acá también se comienza en forma simultánea lo que era la defensa militar del puerto que se empezó a construir. Y para la construcción de todo lo que ustedes ven acá, se hicieron planos que estuvieron a cargo del ingeniero Luigi, el capitán Dufour de la Armada Argentina, es el que hace los estudios para que el puerto se instale en ese lugar y las baterías costeras en este lugar. Y esta batería, la número 4, la podemos tomar como ejemplo porque se construyeron 5 iguales que estas, con piedras traídas de acá de la localidad de Torquín, Sierra la Ventana, donde ahí estaban las canteras, donde trabajaban entre 3.000 personas preparando las piedras para acercarlas a este lugar. Ya estaba el ferrocarril funcionando en ese tiempo. De las canteras de Torquín se trasladaban hasta la zona de,
de Grumben y de Grumben en ferrocarril hasta las cercanías del puerto, donde eran transportadas a tiros en carretas tiradas por bueyes. Para que se dé una idea, en aquel momento no había caminos, así que las carretas avanzaban 1 kilómetro por día. También debemos destacar de la construcción que los elementos técnicos de aquellos tiempos en este lugar no se encontraban por la cuestión de que no había caminos todavía y esos elementos no podían acercarse a este lugar. Lo único que se utilizaban eran palancas, poleas para levantar las piedras. Tienen una construcción muy particular las baterías, porque el ingeniero Luigi, para la construcción, ya tenía determinado las cantidades de piedras para cada batería. En este caso, yo me voy a acercar a la puerta de la principal de la batería, donde les voy a demostrar que esta piedra es igual que esta. Si vamos a otra batería, vamos a encontrar que el sector que corresponde a la puerta principal, las piedras son iguales, excepto las que conforman la pared propiamente dicha, que sí, ahí era un rompecabezas porque debían tomar las medidas y qué pedazo de piedra correspondía colocar en ese lugar. Para que se den una idea de lo que era la construcción, hay parte de la pared que tiene 1,5 metros y hasta 2 metros de espesor. Le colocaba una pequeña capa de cemento y después por el peso y la presión de la piedra no permitía que la pared se pueda mover. Está conformada por 12 cuartos, identificadas cada uno con su correspondiente cartel indicador. Tenemos el de acá arriba, pertrechos. Después tenemos el que identifica las casamatas donde estaban los proyectiles, las casamatas que estaban la pólvora. Y también lo que hace al herraje, lo que hace a las puertas, lo que es madera, es todo original. En cuanto al escudo, está hecho en un solo bloque de piedra, que la parte del frente está conformada el escudo argentino, el escudo nacional, y la parte frontal. Y después vamos a ver que hacia atrás está el pedazo de piedra. Ahora vamos a ingresar a la sala principal, donde vamos a poder ver el plano original de la construcción de las baterías. Acá en la sala contamos con distintas fotografías de los, por ejemplo, ya tenemos está en este momento enfocando la cámara, el sector de las construcciones. La carreta tirada por bueyes, también se improvisaban transporte para los elementos del cañón. Es una carreta improvisada para traer las balderas. Las balderas son las partes del costado del cañón. Esa era la forma de transporte, o sea que para cada elemento del cañón se armaba un carruaje especial para transportar. Acá tenemos el plano original, a lo largo de 11 kilómetros de costa, desde el puerto militar en dirección a Punta Congreso, en dirección para que la gente se ubique en dirección a lo que es por la costa de La Plata, en dirección a Pehuenco, estaban distribuidas las baterías. Bueno, acá tenemos la maquetita del cañón Krupp. Los cañones Krupp eran los de calibre de 240, tenían un alcance de 12 kilómetros, fueron comprados a los alemanes y traídos acá, excepto el tubo cañón que fueron transportados por ferrocarril, los demás se traían, como dije anteriormente, en transportes improvisados a este lugar. Este cañón, como les dije anteriormente, tenía un alcance de 12 kilómetros, trabajaban 18 personas alrededor del cañón, eran personas seleccionadas por el tema de la fuerza. Debían ser personas, no debían ser analfabetos los que trabajaran, porque se trabajaba con números y la persona debía conocer para introducir los datos al cañón. El movimiento que yo les voy a señalar es el movimiento para tirar más corto o más largo el proyectil. El cañón completo pesa 54.000 kilos, o sea 54 toneladas. El tubo tiene 8 metros de largo aproximadamente y pesa 21.000 kilos. El funcionamiento del cañón comenzaba saliendo el proyectil por esta zorrita improvisada
yo la voy a mover para que ustedes la puedan ver, se acercaba hasta el pescante o el guincho para que se entienda. Ahí los operadores lo enganchaban al pescante, que es el término marinero, o guinche, perdón, término que se entiende la gente, y dos personas comenzaban a izarlo. Luego se colocaban los saquetes de pólvora, que después lo vamos a ver afuera. Se cerraba el cañón, se le daban los datos para tirar más corto o más lejos. El alcance, se los había dicho, era de 12 kilómetros. Este cañón hizo el primer tiro el 9 de mayo de 1899. Por eso es el día de la base de acá de batería. Una vez que se daba la orden de fuego, el cañón hacía el disparo y retrocedía aproximadamente 1,50 m hacia atrás. Debajo, este no lo tiene, pero el original sí, tenía un tubo donde había 60 litros de glicerina pura, donde estaba el resorte que sostenía el retroceso del cañón. Y después solo, por el peso y por gravedad, volvía a la posición de batería, que es el término artillero, o para que lo entiendan, a la posición inicial que estaba. Nuevamente debían poner el cañón en forma paralela al piso para poder introducir nuevamente el otro disparo en el cañón. Esa era la forma de tiro del cañón cruz. Aquí finaliza el recorrido de todo lo que es el complejo histórico de la Infantería de Marina. Agradecer al programa la oportunidad que nos brindan de poder que la gente pueda disfrutar de lo que es un complejo histórico que tiene la Infantería de Marina, muy cercano acá a Punta Alta. Hemos recorrido el museo, hemos ido a la cuarta batería y finalizando acá en lo que es el parque de vehículos y de cañones de la Infantería de Marina. Muy agradecido por la visita y bueno, hasta cuando ustedes quieran venir nuevamente.